Buenos días, bienvenidos al Vlogmas. Estoy muy contenta. Habréis visto Vlogmas antes de este. ¿Qué pasa, Bella? Pero hoy es oficialmente el día 1 del Christmas Hack, porque hoy es 1 de diciembre. Son ahora las 9. He estado ahora arreglando cositas de casa porque hoy no trabajo. Porque ya me he pedido fiesta porque lleva. Y hoy el día va a ser un poco diferente porque me voy a pasar el día con mi mami, porque obviamente cada año dentro del Christmas Hack hacemos recetas, así que hoy vamos a hacer... aún creo que no lo hemos acabado de decir, de hecho tenemos que ir a comprar, pero voy a hacer vlog todo el día con ella y luego tendréis el vídeo en el canal. Y nada, ese es el plan de hoy, estoy happy porque ahora lo que vamos a hacer... Bueno, primero me voy a poner mis cremitas, me voy a maquillar un poco, no mucho porque con la mascarilla no se ve nada, pero me quería pintar un poquito los ojos. Y iremos directamente a por café. Porque lo necesito. Mi madre creo que viene a las 10:30 o así, así que tampoco tenemos mucho rato. ¿Qué pasa si ya habéis salido pesados? Están aquí alguien pidiendo atenciones. Mami, es que no nos haces caso ahora. Vengo aquí a mi baño a ponerme mis potinguillos. Últimamente me he dado al skincare. Y aproveché el Black Friday para comprarme un montón de potingues. Que hacía tiempo que quería probar, en plan serums, cremitas y tal, porque la piel la ha tenido bastante mal últimamente, entre la mascarilla, las manchas estas rojas que me salen, los señores poros que tengo y demás. Bueno, ya me he puesto las cremitas, de hecho me está dando bastante palo ponerme makeup, así que creo que lo que voy a hacer va a ser coger Mira, esto es el Cookie Monster. Voy a poner las cuatro cosillas de make-up aquí dentro y luego me maquillaré para el vídeo en casa de la mamá cuando no tenga que llevar la mascarilla. Ok, ready. De hecho, debajo de la sudadera que llevo hoy, llevo la camiseta que era de cookies que me compré navideñas para el Christmas Hack. Who's talking to me? Seguro. ¡No! Me van a entregar un paquete hoy que yo no estoy. Por cierto, mírate el piecito, todo decoradito. De Navidad. Y chuchos aquí inquietos, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Venga, vamos. No puedo, de verdad que no puedo. Acabo de abrir el calendario de Adviento, ¿vale? Me ha tocado un Kinder Bueno del blanco, que no lo he probado. El Kinder Bueno es mi favorito, pero no lo he probado. Aquí tenemos ya la ventanita abierta. Y para todos los que sé que me lo vais a poner en comentarios, no, no es Albert, es mi hermano. Nos parecemos. Vale, aquí estamos. El calendario de Adviento, el Advent Hack, que no se ve mucho el título por eso. Y llegamos al día 1 que ya le he dado la vuelta. Aquí la preciosa letra de Patricia. Comparte tu cuenta de TikTok y sube un bailecito. ¡Oh, yes! Empieza fuerte el Advent Hack de estas locuras que me han hecho estas dos, porque el calendario, como visteis en el vídeo 1, que es cuando lo preparábamos, el contenido del calendario lo han preparado Patri y Noe, ¿vale? Yo no sé lo que hay detrás de cada tarjeta, es completamente sorpresa. Voy a sentar aquí. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, estáis un poco... No he desayunado aún. No tengo mucha hambre, así que, bueno, obviamente tenemos café. He cogido esta taza roja porque es así como navideña, porque, aunque no os lo podáis creer, no tengo ninguna taza de Navidad. Unbelievable. Sí. Y tengo aún la mesa llena de plantas de este fin de que hemos puesto el árbol y he tenido que quitar todas las plantas que había en aquella esquina y, bueno. Hoy tengo el piso bastante patas arriba, porque normalmente los lunes es el día que... Normalmente los lunes por la mañana es el día que aprovecho para hacer un poco de zafarrancho de limpieza, porque así no lo tengo que hacer el fin de, que el fin de prefiero estar tranquila ahí con Albert. Entonces los lunes por la mañana paso el aspirador, limpio la cocina, el baño, hago como un poco de zafarrancho. Pero ayer estaba preparando el Christmas Hack, así que no, hice mucho zafarrancho. No soy muy fan del chocolate blanco, pero está tremendo. Madre mía. Y me voy a hacer un par de galletas con Nutella. Bueno, no es Nutella, es la choconusa del Lidl. Me estoy volviendo muy fan del Lidl. En serio, probadla, está tremenda. Lleva aceite de palma y cosas marranas, pero... Ay, Dios mío, ya me da igual todo. Y yo lo que hago es...
azúcares en el café. Pues lo que os digo, tengo aquí mi iPad, este iPad que es el iPad 1, creo, que ahora mismo está ya, que no funciona casi para nada, pero puedo ver YouTube. Así que voy a ver voy a ver los comentarios que me habéis puesto en el vídeo mientras desayuno, porque esto es la cosa guay de desayunar juntitos. Lo que pasa es que mi intención hoy era levantarme, pues eso, a las 6, un poquito antes, pero como tengo a la Alexa ahora, le he dicho, en plan, Alexa, para, y ni me da cuenta. Peligro, arma de doble filo. Está cargando ahora los comentarios. O sea, estoy flipando porque es que hay gente que lleva los 7 Christmas hacks aquí conmigo, ¿vale? O sea, sé de Jane y de chicas que estáis aquí desde el principio. Pero, por ejemplo, Alison Porcel dice, mi séptimo Christmas hack. ¡Qué emoción! Muchas felicidades por esta estupenda maratón de éxitos. ¡Ay, Dios! Me encanta. A la gente a la que no os gusta la Navidad y me decís que os gusta más la Navidad gracias a mí y gracias a esta locura que hago cada año. O sea, eso... A ver, la Navidad a mí me gusta por la ilusión y la magia esta que trae, ¿sabes? Sobre todo por los niños, ahora con María. Mira, ¿ves? Esto es otra cosa. Hay una chica que me comenta que ahora ya sí es Navidad y que estos vídeos normalmente ya os gustan y ya os animan en esta época del año, pero es que además este año con el COVID pues que es aún mejor, ¿no? Y es que es lo que os digo, no sé si os lo he dicho en el primer vídeo o cuándo, pero yo creo que este año... El hacer el Christmas hack este año para mí va a ser como también muy terapéutico por eso, ¿no? Por motivarme, animarme, estar más feliz y acabar este año de una manera guay, pues con vosotros y con toda la locura del Christmas hack. ¡Ah! Realmente este vlog quizás viene el día 4 o el día 5 porque tengo vlog más preparados de que este fin de semana no era diciembre, pero yo quería preparar ya todo esto en vez de tener que esperarme al fin de semana del 6 porque además tenemos el Christmas lunch el día 8. Que al final lo haremos Pandemia Edition, como dice Patricia, y lo haremos en Petit Comité nuestros amigos Burbuja, que son Patricia, Ariel, Noé, Marc. Ya está, estaremos aquí. Entonces, lo haremos el martes, que es fiesta, y entonces estaremos aquí. Entonces, como quería tener el fin de ese, pues, libre, porque quiero hacer galletas y tal, pues dije, Albert, todo el mundo está decorando de Navidad antes de que llegue diciembre. Me dice, pero si es que es noviembre, no podemos decorar en noviembre, ya estoy... O sea, es que Albert es el Grinch, ¿vale? Es el Grinch. Cuando veáis el vídeo donde montamos el árbol, o sea, es que os vais a mear. Porque este año he conseguido grabarlo, o sea, lo he conseguido sentar a mi lado y poner las ramitas del árbol, aunque lo ha hecho a su rollo, pero ha quedado muy chulo. Me voy a morir para censurar su cara en todo el vídeo, porque aparte es un vídeo largo. Pero no importa, valdrá la pena porque lo veréis montar el árbol. ¡Ah! Siempre le digo, Albert, por favor, ¿por qué no sales en un vídeo? Que no quiero. Pero bueno, pues eso, que hoy en verdad es el día 1, pero no tenéis este vlog el día 1 porque obviamente ya tenemos el primer vídeo publicado, que es el día que me teñí con Patrick. Id a verlo si no lo habéis visto, cada día tenemos un vídeo aquí en el Christmas Hack. En fin, pero el plan de hoy es eso, ahora vendrá mi madre a buscarme porque yo no puedo moverme con mi coche por lo de la zona de las bajas emisiones de Barcelona, así que me viene a buscar mi mami, iremos a comprar los ingredientes para la receta que probaremos de hacer hoy, que os grabaremos el vídeo y será otro capítulo diferente del Christmas Hack, pero aquí tendréis un poco el behind the scenes, el detrás de las cámaras. Que feliz Navidad, estoy muy contenta de empezar este reto y voy a ver mi señor café. Y seguimos hablando y os grabo en un ratito. Voy a ver por dónde para. Hola, Cris. Hola, buenos días. Ya voy, ¿vale? Vale. Te aviso cuando entre al barrio. Vale, vale. Venga. Vale, hasta ahora. De... Hoy mírate la lista que tenemos que sí. Comprar de cosas. Sí. Vale. Hasta ahora. De. Siempre me hace lo mismo. O sea, cada vez que hablamos por teléfono, cuando estoy a punto de darle al botón de colgar... ¡Ay, espera! ¡Ay, no sé qué! Y muchas veces oigo el ¡ay! Pero ya he colgado y es como... Y entonces me vuelve a llamar o la vuelvo a llamar en plan... ¡Sí, mamá! ¿Qué querías? Que tiene que comprar un buzón. Que se le ha roto el buzón. Así que iremos de shopping a Leroy Merlin. ¡Ah! Hola. ¿Qué más hay? ¿Qué más da? Estamos en el Leroy Merlin. Hemos venido a buscar cositas para mi mami, que necesitaba un buzón. No hemos encontrado buzón. Y ahora estamos cotillando la sección esta de decoración. Mira, mira, todo de Navidad. Oh my god. Ay, me encantan estas cositas.
Ah, pon tu cabeza al lado de la bola para que se vea el tamaño. Qué mono todo, pero no sí. necesitamos nada, no, mamá. No, madre mía. Qué locura navideña. Me gustan los árboles que tienen esto así. Está pintado. No es como nieve de esta. Me gusta esto. Y a lo mejor con un poco de pintura blanca puedo hacerlo en el mío. ¿Spray? ¿No? ¿Spray? Sí. ¡Una abeja! Sí. No. ¿Cómo se dice? A ver, estamos hablando de marcas de informática, ¿vale? ¿Cómo se dice, mamá? ¿Tu ordenador es un...? No, el ordenador no. Sí, es de ordenador. Dilo, dilo. Microsoft. ¿Microsoft? Ay, y empieza a reírse y que me da la tontería a mí también. Microsoft. ¿Cómo? Microsoft. Soft. No, no shaft. Microsoft. Bueno, esto... pero seguro que me has entendido, ¿no? Sí, me has sí, sí, yo te he entendido. Esto es como lo de los horreos. Te juro que cada vez que me pongo esos vídeos, sí, sí. Me meo de la risa o el momento censurado que íbamos a empezar el vídeo. Y dijiste algo que no se puede decir, mamá. Bueno, besitos para todos, a distancia. Ahora en casa empezaremos bien el vídeo porque hemos tenido que hacer unas compras. Como podéis ver, hemos comprado un tendero. Somos muy random, ¿eh? Hemos ido a comprar un buzón y nos hemos vuelto con un tendero. Cosas que pasan. Y hemos ido al Leroy Merlin a comprar eso. Y nada, ahora vamos ya a casa. Vamos a comer primero. Y luego tenemos que ir a comprar el chocolate y todo eso para hacer la receta de que os vamos a hacer el vídeo. Vamos a hacer como rosas de chocolate. Sí, no sé, algo raro. Pero con kelos. A ver cómo. A ver la cómo podéis queda. Hacer todo, se quedará guay. Claro, sí, es espero. Que el vídeo lo haremos, o sea, haremos el vlog y luego haremos el vídeo de la receta como cada año porque tenemos que hacer el cocina con Paqui. Con Paqui, no, con Paquita. Paquita. La cocina de Paquita. Ay, ya tengo hambre. Ya, yo también. ¿Qué para comer? Alcachofas. Mi favorito. ¿Y algo más? Huevo frito con setas. Oh, ya verás, es una receta nueva. Rico, rico. Pues sí. Nada, nos vamos a casa a ver el crosito. Adiós. Mira, ¿quién hay aquí? Vale. Mira, ¿qué pasa? ¿Os acordáis del cachorringui? Ya no es un cachorrito. Ya es un bicho muy grande este señor. ¿Qué pasa, Cross? ¿Qué pasa? ¿Pasa un premio? Cross. Me hueles a mis chuchos, ya lo sé. Vino, anem a buscar un premi. Cross, vino. Corre, corre, anem a buscar un premi. Mira cómo sabe dónde está el matano. Yo no sé si está en este armario o en el otro. Aquí. ¿Qué es eso? Cross, abajo. ¿Pasa? Cross. No chupes mis pantalones, siempre igual, eres un marrano. A ver, Crossito, fem un seu. Molt bé. Molt bé. ¿Podéis ver lo gigante que es? Las tiro... Estira la mitad, toma, pero cómete el del suelo. Mira, viene. Es que... Y es un trasto. ¿Sí? No, ya, no, no. Se piensa que he traído a Maggie, siempre que vengo la busca. Ay, a ver cómo saco el tendero este de aquí. Creo que voy a necesitar las dos manos. Que mi madre ha tenido que comprar este, porque este señor se está comiendo el de plástico. Quieto. No, no, ahora surto. Hay que cerrar porque si no el señor abre la puerta. Vamos a jugar con el crossito. Ahora vendrá corriendo y verás. ¡Hola! ¡Qué tacaos, gordo! ¿Vas a dar otro premio? Vamos a coger un par de premios para jugar con él. Un poquito. Ya que viene la tata Cris. ¡Hala! ¡Cómelo! La tata Cris. La tata Cris te malcría un poco, ¿verdad? Vamos. Estáis en el pollete de una ventana. ¡Muy bien! ¿Y un plas? ¿Y un plas? ¿No sabes qué? ¿Y un plas? ¿Veo?
¡Mole, qué plas! ¡Mole! Quiere que lo persiga, ya verás. Ahora, me está dejando llena de pelos. Bueno, pues vámonos dentro. Uy. Me he jugado un poco con el señorcito. ¿Eh? ¿Mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Sí que eres más guapo? ¿Qué, mi amor? No. Tengo hambre. Ya está ladrando. ¿Por qué? Ah, porque hay alguien. La furgoneta que ha puesto la mamá. Oh, a ver las decoraciones. Me encanta. Siempre le pones el gorro a la lámpara. Aquello de allí lo voy a suprimir. Toma ya. ¿Aquello de allí? ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas, parece una tienda. Bueno, mamá, tienes demasiadas cosas de Navidad. ¿Aquí han ido los regalos? Sí, aquí ponemos los regalos cada año porque la mamá no pone árbol. No me cabe. ¿Cómo? ¿Será posible que no te cabe? ¿Me cabe a mí? Afuera. Y no te cabe. Ya, con el cross. Mira, cosito. Sí, lo he grabado. Claro, con el cross no podemos poner aquí nada porque se lo come. ¿Y aquí el árbol de los angelitos? Tenemos al Papá Noel y tiki tiki ti. Obviamente la tele a toda hostia porque en esta casa estamos sordos. Aquí tapo la cara porque es la María, pero está todo esto lleno de bolitas de Navidad. Y el Papá Noel este en sus tiempos buenos se movía y tocaba el piano así, pero ahora está un poco ya. Mamá, que me ha asustado. En la ventana, pero aparte, ¿qué es esto oscuro que tienes aquí? La energía, la pongo a secar. Ah, vale, digo, Dios, ¿qué hay ahí? Pues nada, vamos a hacer la comida. Están las alcachofas en el horno. Bueno, hemos comido, hemos ido a comprar chocolate y estamos ahora transformándonos para cocinar de Navidad. Un momento, un momento, un momento. Quiero enseñar la selección de fotos que tienes ahí. Que ya, ¿cómo la hay ya? ¿No? En plan, la droga. ¿Qué pasa? Que todas las abuelas, cuando vas a casa de la yaya y te dan dinero, te la dan ahí como parece droga. Es que me está dando aquí el dinerillo. No, ya te lo dejes. Mira, mira. Tenemos aquí a la Yayi con el Charlio. A Baby Chris con el Jerry, que era el gatito que teníamos. Bueno, que teníamos. Que medio secuestré de una residencia de abuelos, pero no lo sabíamos. Y aquí estoy yo. Que al lado, bueno, antes había alguien. Y mamá ha decidido cortar la foto. No, ahí estás con alguien, sí. Pero no estabas conmigo, ¿eh? No, 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 no. Y ahí tenemos una foto de la mami conmigo también. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad mi novio, guapo! ¡De cuando! Ese es mi hermano. Esta mañana he colgado el primer stories del calendario de Adviento. Y debajo, ¡oh! Soy yo con el Rocky de bebito. Ah, mira, esta es la cenefa que yo también tengo. Ah, copiona. ¿Cómo que copiona? ¿Me la regalarías tú? Bueno. ¿Será posible, copiona? Bueno. Lo que os estaba explicando de mi hermano. Que hoy he subido el stories hoy del primer día del calendario de Adviento. Y debajo del calendario de Adviento tengo una tira de fotos. Y la primera foto que sale, somos yo y mi hermano en una boda, ¿vale? Y todo el mundo en plan, ¿crees que se ve Albert? ¡Uy, es muy guapo, eh! Y es mi hermano. ¡Vámonos! ¡Vámonos a cocinar! ¡Venga! Y aquí tenemos... ¡Uy! Aquí tenemos muchas fotos del pollito que no os puedo enseñar, pero el pollito es muy bonito. ¿Y ahora qué tenemos, mamá? Ahora tenemos al pollito y al patito.
Que tenemos a Paula ahora. Luego las iré a ver. Lo siento, pero son censura también, como Albert. Hemos comprado crispies. Hemos comprado mucho chocolate, ¿vale? Y hemos comprado para decorar la casitos. Y... ¿Habéis oído lo que me acaba de decir mi madre? O sea, perdón. ¿Cómo ha sido eso? Arréglate la cara. Arréglate la cara. Pues yo así me pariste. Estás guapa, estás así, guapa. Así me pariste y así soy. Para que te vean guapa tus coleguitas o tus amigas o tu... ¿Cómo las llamas? Mis cookies. Tus cookies. Bueno, me voy a arreglar la cara solo porque me lo has pedido tú. Yeah. Mamá, ya lo estás desmontando. Te has pringado el dedo con chocolate blanco. ¿Qué se puede comer? Aún no estará blandito. Ay, no, mira con esas manos. Tu vitamina C. Venga, prueba, a ver qué pasa. A ver. ¿Cuál es el veredicto? Son buenas. Aquestas son de crispies. Estos son Kikos. Prueba una de Kikos. Son Kikos. Yo veo que todo eso amarillo es su jota, ¿eh? Sí. Ya. Estas son Kikos. La de Kikos está muy buena. Y luego cuando digas, hoy estoy aquí con mi mami, tú les felicitas las fiestas. ¿Sí? Ya está. Y yo sigo hablando. Y les explico lo que hemos hecho hoy. Yo le haré, espero que os guste. ¿Empiezo? ¿Haces el hola a todos conmigo? Que siempre hago, hola a todos. ¿Sí? Yo también, ¿no? Así. Sí, entonces, pero no, tí... no haría así, ¿no? No sé, da igual. Pero tienes que decir hola a todos a la vez que lo diga yo. Entonces hacemos 1, 2, 3. Hola a hola todos. Hola a todos. ¿Vale? Pues a otra vez. 1, 2, sí. A ver, Ya. Orden. Serios. 1, 2, 3, ¿sí? ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo! No, tú mira, yo grabo como mira. Sigo con el chocolate. Los renos. Ya me gustaría. Cosas raras. Y aquí también me pongo así, empieza a cambiar, ya verás. Ay, me he picado. No me veo con tanta risa. ¿Qué habías hecho eso? Está llorando ya. Ay, qué risa. Se le acabó la batería. Ay, qué bueno. Bien. Sí, mamá, ¿cómo estamos? Bien, ay, qué risa, ay, qué pelos. Bueno, vamos a recoger. Vamos a empaquetar. Está muy rico todo. Te puedes llevar un montón de aquí, ¿eh? Sí, le damos esto, mira, le podemos dar esto. Al amarillo. Sí. Al reno. Y ahora vamos a grabar un baile para TikTok. Y no se rompe nada. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy
bueno, bueno, nos vamos ya a casa. Acabamos de marcarnos unos bailecitos con la Macarena y... Bueno, ya lo veréis porque lo habré puesto en el blog y también en el TikTok. Bueno, ha sido muy divertido. Sí, espero que os haya gustado también y os riáis mucho. Y nada, que ya se ha acabado el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Recordamos que mañana hay otro capítulo del Christmas Hack porque tenemos un vídeo hasta fin de año, hasta el día 31. Así que tenéis cositas interesantes abajo en la cajita de descripción. Y nada, que nos vamos. Así que adiós. Adiós. Adiós.